cuento de hoy es de pelos parados, bicho. Alistate. ¿Sí? Porque es de susto y de miedo. ¿Sabes cómo se llama el cuento? Si con solo el título me pongo a temblar. Cuando aúllan los perros. Este cuento es auténtico. A mi disjunto tata se lo oí. Yo estaba muy chigüín cuando esto sucedió, pero en la hacienda lo contaban con mucha frecuencia. Bueno, déjenme que les cuente. Evaristo Huete era el mandador de la hacienda en tiempos en que mi tata vivía ya, la hacienda El Guapinol. Como les digo, yo estaba tierno. Sí, estaba bien chiquín. Pero dicen que Evaristo Huete era un gran conservador. Pertenecía al partido cachureco. Tenía un perro llamado el Tunco. Un perro muy fiel y que mucho lo quería. Evaristo tocaba guitarra. Por las noches en la hacienda nunca faltaba su rasgueo suave y melancólico. Estás triste, Evaristo. Lo poco, Pancho. Cuando pienso en ir a esa tal guerra, pues me pongo tristón. Tanto pelear, Pancho, pa' nada. Pa' nada, Pancho. ¿Y por qué peleamos, Evaristo? Pues eso ni yo mismo lo sé, hombre. Y dicen que pa' que el partido está en el poder. ¿Y qué ganamos con eso? No me pregunté, Pancho. Si yo, pues yo no sé nada de eso. Solo sé que soy conservador. Que mi patrón me quiere mucho y que yo lo quiero mucho a él. Y que si él me ordena, pues yo me voy para la guerra. Oye, Pancho. Oye, cómo aúlla el Tunco. Lo estás oyendo, hombre. Dicen que cuando los perros aúllan están viendo al diablo. O es que un espíritu anda rondando. Un espíritu de alguien que se acabe de morir. Trucha. Alguien que nos conoce y nos quiere. Alguien que viene a despedirse y que puede estar aquí junto a nosotros sin darnos cuenta. Mire, Evaristo. Hasta que estoy espeluzcado. No tengas miedo, Pancho. Los muertos no hacen daño a nadie. Cuando más, hasta le pueden dar a uno una fortuna, pues, señalándole el lugar de algún entierro. Pero es verdad que si los perros aullan, anda un espíritu cerca. Ni lo dudé, Pancho. Ni lo dudé. Alguien conocido se murió. Eso te lo puedo asegurar. En aquel momento entró doña Rosenda, la cocinera que andaba en un rancho vecino. ¡Evaristo! ¡Evaristo! ¡Ay, fue imposible hacer nada por don Chano! ¡Se murió hace un ratito! ¿Qué te dije, Pancho? ¿Qué te dije? Se murió don Chano. No hace ni 10 minutos que dio el último suspiro. Fue imposible aliviarlo. Ya estaba muy enfermo, como reventado por dentro, porque echó sangre por la boca. Quieto, Tunco, quieto. Los muertos no hacen nada. ¡Quieto! Es admirable, Barito. ¡Admirable! Se me olvidaba. Se me había olvidado decirte, Barito. Te mando razón el patrón. Que te espera mañana en el lugar que vos sabés. Que todo está listo. Está bien. Mañana estaré ahí. Pancho. Vos quedás hecho cargo en la hacienda. Son órdenes del patrón, oíste. ¿Y dónde vas, Evaristo? A la guerra. Pero no digas nada. Esto es un secreto. Me cuidas bien al Tunco y vigilas todo en la hacienda. El patrón me dijo que cuando yo me fuera, te hicieras cargo de todo. Yo voy a madrugar. Ahí te quedas, Pancho. Cuidas bien, oíste. Y si vienen tropas del gobierno, no diga ni una palabra. Ni una palabra.
Al día siguiente, mi tata, que también era bueno manejando haciendas, se hizo cargo de todo. Sí, todos lo querían a mi tata porque era moderado y nunca le había hecho mal a nadie. Era trabajador, sí, sin vicios y hombre servicial. Aquel día, sin embargo, se notó la ausencia de Evaristo en la hacienda. Claro. Ay, Pancho, hace falta Evaristo, ¿verdad? Dios quiera que le vaya bien. Sí, doña Rosenda, claro que hace falta. A mí lo que más me duele es tanta sangre desperdiciada en la guerra. ¿Cuándo iremos a dejar de pelear, ah? Cuando haya gente honesta en la política, doña Rosenda. ¿Y cuándo va a ser eso? Dicen que las guerras son para eso, para componer las cosas en la política. Pero la verdad es que sube uno, baja el otro, y la cosa sigue igual. Es como un palo de gallina, las que están arriba ensucian a las de abajo. Igualita que antes. Ay, así es. Desde que yo nací, que fue hace bastante tiempo, estoy esperando que la cosa se componga, y nunca se compuso. Sí. Ah, pero ve, Pancho, dicen que esta revolución está dispuesta a quitar todo lo malo. Lo malo para ellos es no estar mandando, mamando la teta. Una vez que suban al poder, todo lo que antes era malo sigue siendo lo mismo. Con la diferencia de que entonces son ellos los que mandan. Y ellos son los que se hacen ricos. Son nuevas garrapatas pegadas en el cuero del ganado. Eso es todo. Pues, como que tenés razón, Pancho. Así es, ña Rosenda. Si usted lo sabe, usted ha visto muchos inviernos. Sí, bastante. Ya ni se cuenta. Ya ni me acuerdo. Si los conservadores suben, lo primero que hacen es quitarle sus propiedades a los liberales y echarlos presos. Sí. Y si los liberales suben, le dan el medio vuelto a los cachurecos. Esa es la historia. Ese es el cuento, doña Rosenda. Ay, Dios mío. Lo único que queda es rezar. Rezar para que por lo menos no haya tanto derramamiento de sangre. Las balas no entienden, doña Chenda. Y la revolución dispara balas. ¿Ve, Pancho? Ya estoy hirviendo el café por si quieres un traguito. Claro, doña Rosenda. Deme un guacalito de café. Tómalo antes que vayas a curar el ternero que dijiste tomar. Sí, sí. A ver. Tengo que ir por la quebrada. Allá anda el ternero engusanado. Evaristo me lo recomendó muy especialmente. Quiero que cuando él regrese lo encuentre sano. ¿Y regresará? Sí, doña Rosenda. Claro que va a regresar. ¿Y si lo matan? Bueno, pues bella, él dijo que regresaría vivo o muerto. Ay, santísima. ¿Vivo o muerto? Pero yo voy a rezar para que venga vivo. Quiera Dios que lo proteja de la bala. Bueno, aquí está el café. Démelo. Tómalo, que se te hace tarde. Se te hace tarde. Así pasaron los días. No se oyeron más los puntillos de la guitarra de Evaristo. Andaba en la guerra. Andaba peleando por cosas que ni él mismo entendía. Entregando su vida por algo que no valía la pena. Mi tata se quedó a cargo de la hacienda. Lo manejó todo bien.
Así pasaron como 2 meses. Pancho, dicen que las cosas andan mal. ¿Y qué noticias hay, Chenda? Pues dicen que la revolución no avanza, que las tropas del gobierno pueden más, y que no se sabe nada del grupo donde andaba Evaristo. ¿Quién le dijo? Rumores que se oyen, niño, rumores. Pero la gente sabe. Cuando hablan, debe ser por algo. Pues yo confío en que Evaristo vuelva, ña Chenda. Es un buen hombre. Yo lo quiero mucho. Y además es valiente y hábil manejando el fusil. Ojalá que vuelva, mi hijo. Ay, ojalá. Y dicen que a uno de los Hernández lo mataron en la revolución. Sí, ayer lo llevaron todo hecho picadillo. Chocho, ¿qué baleado y macheteado? Lo enterraron ayer mismo. Yo ya fui a darle el pésame a la Bernabé. ¿Sabes una cosa? Si no me la cuenta. Dicen que este Hernández andaba en la misma tropa con Evaristo. Así es que, pues no es nada raro que Evaristo también se haya difunto. En aquellos tiempos ni radio había para darse cuenta de las cosas. Y aunque hubiera habido radio, en momentos así no dejan libertad para nada. Bueno, aquella noche, cuando ya todos dormían, serían como las 9 de la noche cuando... empezó a sonar solita la guitarra de Evaristo. Solita. Mi tata oyó aquellos puntillos. Doña Rosenda también. Y toda la noche, toda la santa noche, el perro aulló. Aulló como nunca. Agudo, tendido. El grito triste del perro perforaba el silencio profundo de la noche. Mi tata, erizado los pelos, rezaba. Por las ánimas benditas del purgatorio, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendito eres. El perro siguió y siguió y siguió aullando toda la noche. Toda la noche. Toditita la noche. Sí, hasta que amaneció el nuevo día. Y muy de madrugada, doña Rosenda estaba llamando a mi tata. Muy inquieta, muy inquieta. ¡Pancho! Mira por el llano. Viene un tumulto de gente y traen algo. Y si no me equivoco, Voy a encontrarlo, ña Chenda. Espéreme un momento. Espéreme. Corrió mi tata a encontrar aquel cortejo. Se juntó al grupo y regresó a la casa. Sobre una camilla improvisada venía el cuerpo sin vida de Evaristo. 2 balazos en el pecho le habían quitado la vida. Uno de los que venía en el grupo dijo: anoche, a las 7, hubo un combate en las cuestas del Ceibón. Ahí murió Evaristo. Lo recogimos a Gorita en la madrugada para traerlo. Pero murió anoche. Anoche, a las 7.
La guitarra había sonado sola y el perro había aullado toda la noche. Y mi tata, pues, hasta que se le espeluzcaba contando este cuento. Auténtico, amigos. Algo tienen los perros cuando aullan. Auténtico. O ven al diablo o sienten un muerto. Muy bueno, ¿verdad? Claro que sí, hombre. Son cosas que pasan, Gulliverto. Eso es todo por hoy, Gulliverto. Ahí nos vemos. ¡Ahí nos vemos, Gulliverto! Thank you.